Muy buenos días. Vamos a dar inicio con el espacio de ciencias sociales. Vamos a iniciar con lo que es el tema las fuentes de la historia. La historia estudia los hechos del pasado, por tanto los historiadores se enfrentan con el problema de cómo poder reconstruir ese pasado con los acontecimientos que han sucedido en otras épocas. Ese es el problema o la limitante de la historia, por decirlo así, de que como los hechos ya sucedieron, no le pueden comprobar ciertas cosas, ¿verdad? La forma de ir hilando esa evidencia es un poco difícil. Bueno, las fuentes de la historia son todos aquellos vestigios materiales producidos por el ser humano o transformados a partir de la naturaleza y que constituyen la materia prima del historiador. Entre las fuentes de la historia se pueden clasificar en fuentes primarias, que son los documentos u objetos dejados por personas que vivieron en una época determinada, y estas fuentes contienen información que no ha sido filtrada, que no ha sido interpretada o evaluada por nadie. Entre las fuentes primarias, tenemos que las fuentes primarias pueden ser fuentes primarias no escritas y las fuentes primarias escritas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir copiando esto para luego ir explicando cada una de las fuentes primarias, ¿no? Escritas y las no escritas. Profe, no se mira. Ahí está. Ya les compartí la pantalla. Pero ahora sí.
Muy bien, las fuentes de la historia se pueden clasificar en fuentes primarias. Estas fuentes primarias son los documentos u objetos dejados por personas que vivieron en una época determinada. Estas fuentes contienen información que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie, o sea que no ha sido evaluada por ninguna otra persona, sino que ahí se descubrió y pues ahí es donde se empieza a hacer la evaluación pertinente por parte de los historiadores. Profe, yo vi por estas fuentes contiene información de un que no ha sido filtrada. Información que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie. Muy bien. Entonces tenemos que las fuentes primarias se pueden clasificar en primarias no escritas y en primarias escritas. Cuando hablamos de primarias no escritas se refiere a monumentos, a restos humanos o materiales, utensilios, edificios, testimonios orales, que son algo que no esté escrito. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es Copán Ruinas. Copán Ruinas es un monumento, es una primaria no escrita porque no está escrito, sino que es un monumento. Bueno, vamos a copiar hasta acá, hasta orales, por favor. Mi madre no es vital.
Entiendo el edificio. Este es el testimonio oral. Terminé, profe. Muy bien. Ángel. Ya voy a terminar porque voy por ahí donde dice utensilios. Utensilios, muy bien. Y aquí tenemos lo que es Copán Ruinas, una de las pirámides, o de las escalinatas que le llamamos, de Copán Ruinas. Que es parte de la historia, porque nos habla de lo que fue el pueblo maya. Ya podemos encontrar información de lo que es el pueblo maya. ¿Verdad? Sí, como dijo el profe, ¿cómo se llamaba ahí? ¿Ah? Ahí, ¿cómo dijo el profe que se llamaba? Copán Ruinas. Y esto es en Copán Ruinas, aquí en Honduras.
¿Cómo se llama, profe? Las ruinas de Copán. Eso es Copán Ruinas. Mira, miren esos árboles como son de grande. Son enormes. Esto es parte de las fuentes no escritas, porque recuerde que las fuentes no escritas son aquellas que no están escritas en nada. En este caso, los monumentos, usted no puede escribir el monumento en un papel, ¿va? Sino que tiene que verlo y evaluar. Bueno, y ahí tenemos las primarias, que son escritas, primarias escritas, perdón, que son libros, diarios, crónicas, documentos oficiales, revistas, periódicos, pergaminos, correo electrónico, cartas, discursos, fotografías y mapas. Estas sí son fuentes que están escritas, que se deben leer para poder ser analizada. Luego de las fuentes primarias, y de que ya hemos hablado de las fuentes primarias no escritas y de las fuentes primarias escritas, hablamos de las fuentes secundarias, que son las interpretaciones posteriores de un hecho histórico. La fuente secundaria es una versión contada o un resumen de eventos, o sea, que es algo que le van contando o que le van resumiendo, y que esto, la fuente secundaria, se da ya después de las interpretaciones que le han hecho a las fuentes primarias. O sea que la información va a tender a distorsionarse un poco, ¿verdad? Y de ahí están las fuentes audiovisuales, que son los reportajes de televisión, los noticieros, los documentales, las fotografías y los discos donde se guarda información. Thank you.
Documentales, fotografías y libros. Profe, lo puede bajar más. Hasta ahí es esta parte. Hasta aquí, estas fuentes audiovisuales. ¿Ya terminaron hasta ahí? Sí, profe, yo sí. Ángel. Ahora ya voy por documentales. Documentales, fotografías, muy bien. Ya, profe. Muy bien, permítanme, voy a dejar de compartir pantalla. Ahora vamos con arco física, profe. No. Tranquilo. Ok, continuamos siempre con las fuentes de la historia. ¿Verdad? Entonces tenemos acá las fuentes de la historia. Estamos hablando de ellas, decimos que las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia y comprenden todos los documentos, testimonios o objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de ellas, y considerando el valor que también tienen las demás, las fuentes escritas son el apoyo básico para construir la historia. ¿Verdad? Las fuentes escritas, o sea, que son fuentes primarias. Ya mencionamos allá, entonces aquí vamos a continuar extendiendo lo que es el contenido del tema. Y mire, aquí tenemos estas fuentes, son fuentes primarias, pero son fuentes primarias no escritas. ¿Entendido? Porque son monumentos y está, tenemos otra vez lo que son las ruinas de Copán como ejemplo. Vamos, copiando. Thank you.
Sí.
Muy bien, ¿ya terminaron los dos? Yo sí, pues ya. Muy bien. Yo voy a terminar, pero hoy por... Ah, vamos, vamos, vamos. Hoy para construir la historia. Terminé, profe. Muy bien. El historiador trabaja las fuentes históricas, o sea, las interroga y contrasta, para obtener de ellas la mayor información posible. Asimismo, debe atender a su variedad, realizando una adecuada selección de las mismas. En sentido general, las fuentes históricas son de dos tipos, primarias y secundarias, que es lo que ya hablamos. Aquí vamos a volverlo a reforzar. Y primarias y
Entonces, vea, tiene un historiador hecho un vistazo hacia el pasado y un vistazo hacia el futuro y un vistazo en el presente. Entonces, compara lo que ha sucedido en el pasado y lo que está pasando en el presente y lo que puede suceder a futuro a raíz de lo que se está viviendo y de lo que ha sucedido. Terminé, profe. Yo también, profe. Muy bien. Entonces nos vamos a ir quedando hasta ahí porque ya van a pasar al otro espacio, así que vamos a dejar de compartir. ¿Verdad? Nos vamos a quedar acá por ahorita.